Además de crear espectáculos dirigidos a bebés y de dar talleres para profesores de narración oral y de periodismo panenos, Carlos Alba practica como actor el género llamado monologismo cómico asturiano, una disciplina que Alba estudió a fondo, rescatando los primeros textos de este género datados del siglo XVII, estando a medio camino entre la narración y el teatro popular. Y para ello, Alba creó un personaje muy representativo, en este caso Cellero, que cuenta historias con humor, con una expresividad cercana a la del xuglar, usando de ellos recursos expresivos como el verso o el canto. En esos espectáculos, Cellero entremeza historias antiguas con otras actuales, que Carlos Alba ajuntó bajo el título del Chigre, en un volumen editado por la editorial Trave. Los monólogos que hago con el personaje de Cellero pues suelen partir un poco de la rabia y la preocupación ante temas que están en la sociedad. Y en este caso, en el caso de Alonso Manía, falo un poco de las multinacionales, de la globalización, de Guantánamo y los vuelos secretos de la CIA. Entonces, de ahí surgieron una serie de gags, ¿no? De, por ejemplo, cuando agarren a Manolín y vienen hasta unos soldados de la OTAN y quieren llevarlo pa Guantánamo porque tiene una malla multiusos y el arma, la arma, antes de subir al avión. Él va pa Guantánamo todo contento porque cree que y paguen un viaje gratis a Cuba, ¿no? Pa ir de folisha. Entonces, en el caso de Alonso Manía mezclado eso, hice esos gags y tuve un año pues probando varios gags en espectáculos de manera suelta, ¿no? Hasta que estrené el monólogo que dura hora y pico, ¿no? Eso mezclélo para la parte de la comedia con la cosa folichera que tenemos los asturianos y esa cosa de seguir a Fernandín Alonso con la marea azul, ¿no? Que eso, oye, que eso no pasa con ningún otro deporte individual, ¿no? O sea, los valencianos no los veo siguiendo a Pedrosa y todo eso, ¿no? Por lo menos de esa manera tan, tan folichera, ¿no? Entonces eso metílo también como un homenaje a esa parte, a esa folicha asturiana, con la marea azul histórica, y después para dar ya la mayor unidad al monólogo, pues el argumento, la base argumental que Manolín va a cambiarse por Fernandín Alonso a Montmeló, ¿no? Entonces ahí mezclé también cosas reales, me presta a meter anécdotas reales, ¿no? Entonces gracias a un collacio mío y a un primo mío que fueron a ver a Fernandín, contaronme historias reales y entonces eso también lo metí. Entonces, arremezando todo eso, y ya te digo, dando un año pensando en ello, pues surgió Alonso Manía. Bueno, para transformarme en Cellero, bueno, yo un proceso que lleva su tiempo, cuando uno está investigando. Entonces, lo primero es pensar cómo es un viejo, ¿no? Entonces, una de las características de un viejo, tiene mucha tradición en el teatro, ¿no? Entonces, un viejo es alguien que las articulaciones no les puede estirar, ¿no? Eso es bastante importante. Después, este viejo mío, Cellero, no tiene dientes, entonces hay que practicar esta forma de falar. Después, y un viejo que trabajó la tierra y el ganado, con lo cual tiene unas manes un poco llenas de callos y con poca habilidad, porque fueron de trabajos duros. Y después hay que pensar un poco también el espíritu, el alma del personaje. En este caso, Cellero tiene mucho genio, entonces el alma y el espíritu del personaje, dalo la mirada, ¿no? Entonces, esto ya viene de familia. La mirada de Cellero, ¿no? Mirada geniuda. Entonces eso es lo básico, el esquema, y después ya un poco familiarizarse con ese cuerpo, ya como uno si uno tuviera otro cuerpo, y ir familiarizándose hasta que cuando uno se pone en el personaje, pues se pone en el personaje y no sale hasta que termina la función. Llegamos al aeropuerto y entonces el R29 corre que se mata, no podemos conducir por ti. Dividimoslo con la facturación entre los ropes de les maletes y fuimos al cacharro ese donde hay que meter les coches para subir arriba al avión. Pasemos todos sin problema. Pasa Manolín con el maletu. ¡Pi, pi, pi! ¡Pin, llámente! ¡No! ¡Usted! ¿Qué es esto que hay aquí? Esos son faves para el camino. Yo que soy deportista de élite, no me reconociste.
No, señor, esto hay que quitarlo porque está duro como el fierro. Porque tan conxeváis, para no perderles propiedades, y el fierro hielo es lentelles, no les faves, que no te enteres. No, señor, esto hay que lo retirar. Bueno, porque tengo prisa, ¿eh? Que si no, tú no sabes con quién estás falando, que yo faigo un par de llamadas y no trabajes más en tu Asturias, ¿eh? Bueno, bueno, esto hay que lo retirar. Quítenlo, pasa el maleto otra vuelta. ¡Pi, pi, pi! ¿Qué es esto? Una botelluca sidra. ¿Qué queréis? ¿Que tomaré les faves a pelo? Señor, esto sí parte, ya un arma. Oye, pero ya es un mal pensado, ya es un pesimista. ¿Por qué piensas que la botelluca va a partir? ¡Oh! Eso te enseñé en la academia, a pensar al revés. No, señor, hay que lo retirar. Bueno, porque tengo prisa, ¿eh? Porque tengo prisa. Retírenlo. Pasa el maletú en sin problema. Pasa Manolín. ¡Pi, pi, pi! Bueno, ¿qué pasa? ¿Ahora soy yo el arma o qué? No, que lleva en el bolso un pantalón. No. No, no, ni no. La miona valla multiusos nun me la quita ni Dios. Que la llevé pa Taramundi y la merge nun me la quito ni pa duchame. Señor, suelte ese arma. Que no lle un arma, que lle una navalla multiusos. Que suelte el arma. Entonces empezaron todos los guardias a encañonarlo. Y el que no lle un arma, que lle una navalla. Que suelte el arma. Que lle una navalla multiusos, no lle un arma. Mira, igual lle que nunca no viste ninguna. Voy a explicarte cómo funciona, mira. Esto falla así, mira. Esto y el tenedor, esto y el acullar, y esto la navalla. Y fue decir, la navalla, sacar la navalla, y entonces aparecer por todas partes guardias con los metralletos. ¡Que suelte el arma! ¡Que nada, que esto no es un arma, que es una navalla! Y había la vera nuestro un rapaz con un ordenador de estos sin cables, y dice Manolín. ¡Ah, sí! Pues si esto es un arma, que a mí me quites la navalla, quita y el ordenador al rapaz, porque para que te enteres, los misiles quítense, tírense con ordenador, y el ordenador y un arma, que suelte la navalla, quita y el ordenador, suelte el arma, quita y el ordenador, suelte el arma, quita y el ordenador.